iniciar esta reunión con la anuencia de mis compañeras y compañeros senador, darles a ustedes el marco y el esquema en el que pretendemos desenvolver esta reunión. Quisiera poner a su consideración antes un antecedente de por qué se provoca este intercambio de puntos de vista, estas reflexiones. En el tema de reforma político-electoral, ustedes conocen la historia de las últimas décadas, de lo que ha venido evolucionando el tema político-electoral en las entidades federativas y, por supuesto, en el conjunto de nuestra República. Actualmente existen 36 iniciativas que de una o de otra forma tocan el tema de reforma político-electoral, pero dos de ellas recientes se enfocan de manera, digamos, integral a abordar este tema de lo político-electoral. Una de ellas fue presentada el día 24 de julio de este año por los partidos PAN y PRD, presentada al Senado. Una iniciativa integral, diría yo. La segunda fue presentada el día 24 de septiembre por el Partido Acción Nacional. Esta última, la que presenta el Partido Acción Nacional, contempla, entre otras cosas, la composición de un Instituto Nacional de Elecciones o de un Instituto Nacional Electoral, con distintos componentes, con distintas variables. Como son las propuestas que hasta el momento existen, obvio es a las que nos hemos abocado. Por supuesto, hemos advertido que el tema es del mayor interés porque tiene alcances, porque tiene efectos, porque tiene pues componentes que no son ajenos a la organización de cada una de las entidades federativas, tanto en el ámbito de los institutos electorales como el de los tribunales o salas electorales de las entidades. En virtud de esas propuestas, pues recibimos, se los quiero también poner antecedentes, recibimos distintas solicitudes. Una de ellas fue formulada por los integrantes de los institutos electorales de los estados. A ellos tuvimos el gusto de recibirlos en días pasados. Externaron sus expresiones, puntos de vista, compartieron distintos ángulos al tema, que por supuesto son de muchísima utilidad. En esta ocasión hemos recibido, por conducto del señor licenciado Salcido, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, una solicitud por escrito que comparten mis compañeros senadores y que tenemos aquí a la mano, en donde pues justamente solicita que presidentes de tribunales o de salas electorales sean escuchados para recibir sus puntos de vista, cosa que hacemos con el mayor interés y con el mayor respeto, por supuesto. Al darles a ustedes la bienvenida aquí al Senado de la República, les informo que el tema o las distintas iniciativas han sido turnadas por la Presidencia a las comisiones de puntos constitucionales, de gobernación, de reforma del Estado y segunda de estudios legislativos. Esta mañana tenemos el honor de que nos acompañen, y los menciono en el orden en el que estamos colocados: el señor licenciado Manuel Bartlett, que además es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; la senadora Verónica Martínez, representante del Estado de Jalisco e integrante también de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda; nos acompaña la senadora, la licenciada Areli Gómez, es secretaria de la Comisión de Justicia del Senado de la República e integrante de las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, además de otras tareas. Y nos acompaña también el señor licenciado Miguel Ángel Chico Herrera,
que es presidente de la Comisión de Reforma del Estado. Su servidor, Enrique Burgacía, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Llega en este momento la senadora Cristina Díaz. Muchas gracias. La senadora Cristina Díaz, al contrario, bienvenida. Ella es presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Es, como les decía hace un momento, es una de las comisiones dictaminadoras de este proyecto. Y en este esquema de presentación, permitiríamos solicitarle al señor licenciado Salcido, presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, preguntarle si efectivamente estamos, como lo platicamos, en la idea de que abra las participaciones y después daremos otras dos o tres participaciones, si le parece a usted. Tiene la palabra el señor licenciado Salcido. Muchísimas gracias. Para quienes integramos la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, constituye un señalado honor el que el Senado, cuya tradición se inserta desde 1824 como la institución que la Constitución en el Legislativo construye para representar a las entidades federativas, el estar hoy con ustedes viniendo a reflexionar y a plantear con todo respeto algunos aspectos que tienen que ver de manera central con la forma de Estado federal que asumimos los mexicanos. Quiero agradecer a nombre de todos mis compañeros que representamos a los tribunales de las 31 estados y del Distrito Federal, y que hoy estamos representando miembros de los tribunales de 25 tribunales del país, al señor senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, a quien de manera muy señalada reconocemos el interés que ha presentado, que ha puesto para que quienes integramos nuestra asociación hagamos valer nuestros argumentos en espacios relevantes como son los miembros del órgano revisor de la Constitución. Quiero agradecer también a nombre de la asociación a la senadora María Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, a quien recordamos con mucho afecto porque siendo diputada federal recibió de nuestra propia asociación hace ya algunos años una iniciativa de reforma al artículo 116 constitucional en el que, previendo situaciones como las que hoy se presentan, solicitábamos o proponíamos el fortalecimiento de los órganos electorales desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, al senador Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Reforma del Estado, agradecemos mucho su atención, señor senador. A los señores senadores, don Manuel Bartlett Díaz, Verónica Martínez, a la senadora Arely Gómez, a quien sentimos parte de la familia electoral mexicana por la relevante función que desempeñó en los órganos electorales, al señor senador José María Martínez, al señor senador Ríos Peters, nos da mucho gusto saludarlos y les agradecemos de verdad la oportunidad que nos dan de hacer algunos planteamientos. Pues bien, entendiendo que el tiempo es breve y que habría que buscar la mayor efectividad posible para esta reunión, yo quisiera partir del reconocimiento de que se han celebrado, a partir de la presentación de las iniciativas a que se refería el señor senador Burgos, diversos foros de análisis y discusión sobre el tema que hoy nos ocupa. En la academia, en las diversas universidades del país, en el propio Senado de la República,
han comparecido expertos, expresidentes del Instituto Federal Electoral, expresidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejeros y magistrados de ambos órganos, académicos del mayor reconocimiento, muchos de ellos actores en la construcción de nuestro sistema democrático actual. Y lo cierto es que el resultado en todos estos foros ha sido, en número de participantes y en calidad de argumentos, abrumadoramente favorable al sostenimiento del sistema electoral tal como está planteado hoy en la Federación. Para no repetir muchos de estos argumentos, yo quisiera referirme a algunos aspectos prácticos y operativos, a reserva de que algunos de mis compañeros magistrados complementarán algunas de estas ideas. La primera de ellas tiene que ver con los argumentos que se han esgrimido para justificar la creación del Instituto Nacional Electoral y centralizar la justicia electoral en un solo órgano. Se ha hablado del costo económico, pero en ninguno de los foros se ha presentado un ejercicio de proyección financiera que justifique esa reforma. Por lo contrario, quienes defendemos el actual sistema hemos planteado números que señalan con toda claridad que la operación de los órganos electorales locales, a pesar de que resuelven 10 veces más elecciones que el órgano federal, resulta la cuarta parte en cuanto a costo se refiere. Por lo que tiene que ver con otro argumento que ha sido central y que sería muy grave de verificarse la certidumbre, tiene que ver con el argumento de que los gobiernos de estados y algunos poderes fácticos cooptan la voluntad de los integrantes de los órganos electorales locales. Este argumento se destruye por sí solo desde que, y me voy a referir a la elección de esta, a los procesos electorales de este año, en 14 estados se celebraron procesos electorales, se resolvieron en sede local, se presentaron algunas impugnaciones de problemas verdaderamente serios según quienes los planteaban, se resolvieron de acuerdo con el sistema y hoy estamos en paz y no se cuestiona uno solo de los resultados que se dieron en los 14 procesos electorales. Si el nivel de efectividad de los tribunales electorales nos lleva al 95% de las resoluciones firmes y confirmadas, no podemos hablar de cooptación, porque tendríamos que hacer un ejercicio extralógico y muy peligroso para señalar que esta cooptación tendría que llegar a los órganos terminales y de control constitucional, cosa que nadie en su sano juicio podría sostener. Pero bien, respecto de lo que tiene que ver con la operación de un Instituto Nacional Electoral, habría que hacer algunas reflexiones. Primero, el Instituto Federal Electoral nace en un momento fundamental de la construcción democrática de México, se convierte en una de las instituciones, si no es que en la institución en su momento, que mayor credibilidad tenía junto con el ejército mexicano entre la sociedad mexicana, y es tal el éxito del IFE que le vamos llenando de atribuciones, le vamos dando más y más atribuciones hasta convertirlo en un instituto que hoy funciona, pero funciona con graves tensiones. Hoy su propia composición, en unos cuantos días, quedará reducida a 4 consejeros. Hoy no podemos afirmar que la administración de los tiempos de radio y televisión del Estado se haga de la manera más eficaz. Hoy tenemos al Instituto Federal Electoral resolviendo procedimientos administrativos sancionadores de carácter jurisdiccional a través de consejeros que en la mayoría de los casos no tienen la preparación para votar y resolver en resoluciones materialmente jurisdiccionales. Pero si a eso le sumamos que ya el IFE maneja con mucho éxito el padrón electoral y el listado nominal, la geografía y la cartografía electoral federal, la administración del financiamiento público y su fiscalización, que también presenta tensiones, la sustanciación y la operación de las elecciones federales, me parece y nos parece que añadir a ese instituto, que sigue siendo un órgano orgullo
del Estado mexicano, la administración de alrededor de 4.000 cartografías electorales, de administrar el financiamiento público local en 32 entidades, el manejar 32 sistemas de candidaturas ciudadanas que no podrán estar en la legislación única porque es un tema de competencia local, el administrar más de 400 elecciones por el sistema de usos y costumbres, que déjenme hacer un paréntesis, en muchos casos en Oaxaca, cuando ha resuelto el órgano local, se ha distendido cualquier posibilidad de violencia, y en algunos casos, cuando ha revisado el órgano federal con la visión desde el centro, se ha generado situaciones de violencia que nos indica el valor de lo local en este tipo de resoluciones. Si además le sumamos 32 sistemas de representación proporcional para diputados y regidores en los estados y la resolución de procedimientos administrativos sancionadores en 4.000 elecciones locales, habría que preguntarnos si la reforma constitucional que se pretende está previendo no solo centralizar la función, sino tener la capacidad para operar este cúmulo de atribuciones que muy probablemente puedan colapsar en un momento determinado al órgano electoral. Déjenme plantear muy respetuosamente un ejemplo. Hemos tenido en nuestro país elecciones creíbles, hemos tenido elecciones respetadas, hemos tenido elecciones sin duda que han legitimado a quienes integran la representación y el poder, pero hemos tenido elecciones donde los resultados han sido seriamente cuestionados. Una elección presidencial reciente en el 2006 crispó los ánimos nacionales, paralizó a la Ciudad de México y dividió a los mexicanos, que supimos resolver el problema sin recurrir a la violencia. Sin embargo, el órgano electoral se vio de tal manera presionado que dio lugar a una reforma del propio órgano y al relevo de sus integrantes. Si una crisis de ese tamaño se da en un organismo responsable de organizar todas las elecciones del país, tendremos paralizado el sistema electoral hasta en tanto se resuelva esa crisis. Y lo planteo a manera de simple ejemplo. Por lo que hace a la justicia electoral, habría que reflexionar si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el que se creara tendría la capacidad, y sobre todo si se aprueba la iniciativa que plantea una jornada única, de resolver en los plazos perentorios, antes de la finalización de cada etapa del proceso, los miles y miles de recursos y medios de impugnación que se van a presentar. Eso sin tomar en cuenta que vamos a concentrar en un solo órgano el control de legalidad y el control de constitucionalidad, lo que representa reducir instancias de acceso a la justicia, y eso no será fácil de resolver a la luz del nuevo paradigma de derechos humanos que la Constitución nos plantea a partir del 2011, porque los tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia de derechos humanos y las observaciones generales que han surgido y que han generado la doctrina en la materia, señalan que la restricción de un derecho humano debe estar justificado siempre en la expansión consecuente de otros derechos humanos. Y reducir el acceso a la justicia de los ciudadanos que aleguen derechos político-electorales a un solo órgano, un instancial que se encargará de legalidad y constitucionalidad, difícilmente podrá argumentarse como una expansión de derechos fundamentales. Me parece que hoy por hoy los tribunales electorales de la República Mexicana compartimos la inquietud que a muchos mexicanos pone en alerta con motivo de esta reforma. Reconocemos en el órgano revisor de la Constitución la atribución y la facultad para modificar el texto constitucional. Pero reconocemos también que nos toca a los ciudadanos, que nos toca a los mexicanos y que nos toca a los operadores del orden normativo nacional poner sobre la mesa los argumentos que hoy estamos planteando. Señores senadores,
Les agradezco muchísimo a nombre de mis compañeros esta oportunidad y yo quisiera, señor senador, si usted me lo permite, pedirle al magistrado Alejandro Delín, presidente del Tribunal del Distrito Federal, Tribunal Electoral, por supuesto, que hiciera uso de la palabra. Muchísimas gracias al señor magistrado José Miguel Salcido Romero. Si me permite, antes quisiera subrayar la presencia y agradecerla, por supuesto, de la senadora Graciela Ortiz del Estado de Chihuahua, de la senadora Ana Guevara, muchísimas gracias, del Estado de Sonora, del señor senador don Daniel Amador del Estado de Sinaloa y del señor senador Luis Armando Melgar del Estado de Chiapas. Muchísimas gracias. Y en uso de la palabra, el señor magistrado Alejandro Delín, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer, como ya lo hizo el presidente de la asociación, el magistrado Salcido, a las señoras y a los señores senadores, la amable interlocución que nos permiten, que para nosotros es fundamental, porque dicen o se decía que en política la forma es fondo. Yo creo en esa frase y esta formalidad que amablemente estas honorables comisiones de la Cámara de Senadores nos permiten, por sí misma refleja ya una actitud que nos alienta y que nos permite tener una idea de que seremos no solamente escuchados, sino también, si hay lugar, pues probablemente atendidos. Yo refrendo las palabras del magistrado Salcido, pero quisiera, en estos 5 minutos, no voy a extenderme demasiado, externar algunas ideas que me parecen importantes, poner a su consideración. La idea de que ahora se sostienen las iniciativas del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, que son las dos iniciativas, digamos, más fuertes, independientemente de las otras que ya señaló el señor senador Burgos, descansa en un documento, creo yo, de carácter político, el llamado Pacto por México, que si bien desde el punto de vista político es muy respetable, no necesariamente al traducirse ya en iniciativas tiene una viabilidad técnico-jurídica y ni siquiera política. ¿Por qué lo señalo? Porque se entiende en el mejor de los sentidos que la política es el arte del diálogo, que la política es una razón de Estado y que es válido desde el punto de vista político, subrayo, introducir ideas y argumentos en documentos políticos. Lo que ya no resulta tan válido es traducir esas ideas que sirven para negociaciones políticas, lo digo con absoluto respeto, pero con toda claridad, llevarlas al campo de modificaciones legales. Si bien es cierto, y si nos ponemos en una posición kelseniana, que el derecho es creación del Estado, y lo que creen las cámaras será derecho vigente y tendrá que acatarse, también lo cierto es que habría que tener una visión de Estado y una visión, digámoslo así, superior a los intereses particulares de cada uno de los partidos políticos, porque la autonomía de los órganos electorales ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo. La historia de México reciente está basada precisamente en esta autonomía, que por cierto, y no voy a venir a dar lecciones a ustedes que tienen mucho más conocimiento y mucho más experiencia que yo, pero que por cierto, esta autonomía ha generado equilibrios en el Estado. Déjenme comentarles que precisamente los órganos autónomos, dentro de los cuales se encuentran los electorales, son los pesos y contrapesos, me parece, en los aspectos fundamentales de la materia electoral en las entidades federativas. Ahora bien, este argumento político que ahora se quiere traducir en un cambio constitucional descansa sobre una premisa que es bastante debatible, y por fortuna en este salón están dos senadores que han tenido la oportunidad de ser gobernadores en sus entidades, por cierto con mucho éxito y de manera muy correcta, ambos, y de viva voz podrían saber ellos
que esta idea que se ha plasmado en los medios y que se ha hecho un corrillo de que los gobernadores intervienen indebidamente ante las instancias electorales es por lo menos debatible, y yo sostengo que es falsa en la generalidad. Pudiera haber excepciones, como las hay también, y lo digo con todo respeto, o como las puede haber también en el ámbito federal, no necesariamente en los ámbitos de las entidades locales. Ahora bien, suponiendo sin conceder, o en el hipotético caso de que los gobernadores intervengan, que yo sostengo que no es así, al menos lo puedo decir en el Distrito Federal y me parece que podría ser en todas las demás entidades, yo también digo con todo respeto que un gobernador llega a gobernar a través de un partido político o de una coalición. Y entonces yo haría un llamado muy respetuoso, muy comedido y muy respetuoso a los partidos políticos, para que en el eventual caso que un gobernador quisiera entrometerse, que no es el caso, subrayo, pues estos partidos políticos, estas coaliciones, pudieran llamar comedidamente a ese gobernador o gobernadora y hacerle notar que esto no es correcto. Pero además, adiciono un dato: la autonomía constitucional de los tribunales electorales y de los institutos electorales, que es un principio toral de estas instituciones, señoras y señores senadores, créanos, de verdad lo decimos con sinceridad, sí se ejerce a costa incluso a veces del futuro profesional de los que integramos estas instancias. Se ejerce esta autonomía, es una autonomía que se vive. Termino tal vez con dos ideas para no cansarlos, que son las siguientes. Aún suponiendo que los tribunales electorales locales no sean las instancias que resuelvan las problemáticas de controversias locales, no nos olvidemos que el sistema jurisdiccional mexicano tiene instancias superiores, como son las salas regionales y la propia sala superior. Esto tiene una ratio de ser y una razón de ser, no son ocurrencias, no son ideas que surgen por pactos o por situaciones de momento. Son aspectos que han tenido una historia, tienen una razón de ser en nuestro sistema jurisdiccional desde siempre. Y a mí me parece que ahí están los equilibrios. Si nosotros como tribunales locales emitimos un fallo y este no es acorde, pues existe una segunda instancia y la sala superior, que incluso hoy en día tiene la atribución de atraer los asuntos que son relevantes. Permítanme concluir con la idea de que es muy agradecible que el Senado nos escuche. Estamos preocupados y ocupados porque no se trata de la defensa de nuestros trabajos. Nosotros somos pasajeros todos, en la vida y en la función pública. Se trata de la defensa de las instituciones que han costado mucho trabajo al país, no a los actuales magistrados ni a los actuales políticos, al país, a su historia. Yo por eso, a nombre del Tribunal Electoral del DF y desde luego de la asociación, yo les pido, les hago un comedido ruego para que este tema, más allá del aspecto político, que se entiende, no somos ajenos al aspecto político, se entiende, lo pudieran ver, es el ruego comedido, con esa experiencia que les ha dado la vida, el ejercicio de su carrera brillante, y con esa serenidad que a veces en la vorágine política de los pactos no se tiene contemplada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor magistrado de Lind. Tiene ahora el uso de la palabra el señor magistrado Ertino Avilés Albavera, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Sonido, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero
agradecer la oportunidad de ocupar este micrófono a nombre de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, y también quiero hacerlo a nombre de mi magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el doctor Carlos Alberto Puig Hernández. Nos llama mucho la atención una plática vinculada con el tema de puntos constitucionales, porque estamos convencidos que la redacción de las iniciativas que propone la Constitución de un Tribunal de Justicia Electoral, en el fondo resulta contrario a las decisiones políticas fundamentales planteadas en nuestra Constitución. Y medularmente resulta contrario al tema vinculado a la soberanía del Estado. Reza el artículo 40 de la Constitución Federal que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, integrada por estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior. Esta expresión de régimen interior, en muchas ocasiones el Pleno del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado qué se entiende por este régimen interior. Y no habría otro espacio más propicio para hablar de ese régimen interior si no es el de las decisiones políticas fundamentales al interior de la entidad, es decir, a la elección de ayuntamientos, de diputados, a la elección de gobernadores de los estados. No podríamos constituir con la república que hoy tenemos si tuviéramos una constitución que no permitiera a esos estados definir su régimen interior. Pero en el fondo también es una decisión que, valorada en la Cámara de Senadores, disputada en ese órgano que originalmente representaba al Pacto Federal y representaba a todos los estados integrantes de nuestra Unión, también en el fondo resulta contraria al sistema federal. Y lo es porque el artículo 116 de la Constitución establece que el poder judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas. Dicho de otra manera, nosotros pertenecemos a un poder judicial de los estados, bien sea con diferentes modelos. Nayarit da un modelo de un tribunal vinculado con una sala constitucional electoral. Tlaxcala nos aporta el modelo de una sala contencioso administrativa y una sala electoral. En el mosaico que representa el Estado mexicano, cada una de nuestras entidades ha permitido el uso de su poder soberano al régimen interior, darles a los tribunales electorales locales estos matices. Derogar un tribunal cuya decisión política fundamental corresponde a los estados, en el fondo es atentar a una decisión política fundamental planteada en el texto constitucional. Y este aspecto, sin lugar a dudas, centralizador, que podría hacer recordar aquella época histórica de 1836, cuando teníamos un supremo poder conservador y unificábamos en esa película tanto la sede jurisdiccional como la sede administrativa, en el fondo también es un atentado respecto del principio de supremacía constitucional. Y lo explico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las últimas resoluciones, en la décima época de jurisprudencia, a partir de la reforma constitucional del año 2011, ha iniciado a hablar en su teoría sobre un bloque de constitucionalidad, en donde en ese bloque están el instrumento constitucional, pero además están los tratados internacionales, principios, valores y fines vinculados con esos tratados internacionales.
hablar de que se elimine la cercanía de los tribunales locales a la ciudadanía, en el fondo es alejar una decisión política fundamental y que tiene que ver con una tutela judicial efectiva. El artículo 17 de la Constitución Federal habla de que esa administración de justicia será pronta, expedita. ¿Por qué razón la mayoría de las resoluciones dictadas por los tribunales locales que hoy nos encontramos presentes no son discutidas ante el Tribunal Federal? La primera tiene que ver por cercanía, porque muchos de nosotros asistimos a encuentros vinculados con inconformidades planteadas por los partidos políticos, por las contiendas electorales, y nos permiten dialogar con ellos. Nos permiten entender a un candidato que pudo haber puesto buena parte de su patrimonio en una contienda política y explicarle por qué su candidatura eventualmente sería anulada. ¿Por qué en la democracia la mayor virtud no es entender el triunfo en votos, sino saber entender la derrota cuando se pierde? ¿Por qué razón en el fondo la idea de crear un tribunal de justicia electoral que únicamente fuera quien resolviera en única instancia los conflictos electorales es contraria a la Constitución? Porque hay que advertir lo siguiente: en la Ley General de Medios de Impugnación no se plantea la facultad para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conozca de tópicos de legalidad. Es decir, nosotros valoramos pruebas, llevamos a cabo alegatos, instruimos, pero el Tribunal Federal Electoral no instruye, no valora pruebas, no recibe alegatos, analiza la constitucionalidad de las resoluciones a través de un juicio de revisión constitucional. Entonces, quien piensa que porque nuestras decisiones no son definitivas habrá que eliminarlos, está equivocado, porque no entiende en el fondo la mecánica que existe en este sistema de justicia electoral, donde el tema de legalidad está en los tribunales locales y solo el tema de constitucionalidad está en los tribunales federales. Pero además, algo que es muy importante resaltar, es que quien hace la propuesta piensa que las elecciones se circunscriben a escoger y a elegir presidentes, diputados, gobernadores, y pareciera que esto fuera cada 3 o cada 6 años. Pero en realidad desconoce que actualmente, con motivo de la reforma constitucional, los derechos políticos electorales del ciudadano están dando a las instancias locales una tarea a diaria, permanente. Señores senadores, les podemos hablar, por ejemplo, de regidores que discuten cómo su cabildo los ha separado de comisiones. Les podemos hablar, por ejemplo, cómo síndicos o regidores no se les paga la dieta y van ante un tribunal de justicia electoral local que conocen, que tienen cercanía, que tienen acceso y discuten ante este Tribunal de Justicia Electoral. Se piensa en el fondo que lo electoral es cada 3 años y se pasa por alto que el tema democrático es una actividad diaria, permanente, que se construye día a día por los que somos revisores de la legalidad y no necesariamente de la constitucionalidad. Nosotros estamos de acuerdo con la iniciativa presentada, pero en el rubro de que existe mucha debilidad institucional. Hay tribunales electorales que ejercen un presupuesto al año de 4 millones de pesos. Morelos ejerce un tribunal al año de 10 millones de pesos. Vayamos poniéndole seriedad al asunto y vayamos planteando en la sede constitucional temas vinculados a un presupuesto mínimo para los tribunales electorales locales. Vayamos planteando mecanismos de elección de los magistrados que permitan, desde sede constitucional, tratar de evitar cualquier involucramiento, como el magistrado de Lin ya lo hacía, respecto de los poderes fácticos, no solamente gobernadores.
respecto de los poderes fácticos, entre ellos partidos políticos, en la designación de magistrados electorales. Vayámonos poniendo de acuerdo en una carrera electoral que permita a magistrados y consejeros, a secretarios y actuarios, fortalecerse en el tema de justicia electoral. Los números parecen resultar contundentes. En el año 2009 llevamos a cabo un diagnóstico de la justicia electoral en las entidades federativas que ponemos a su disposición a la Cámara de Senadores. En ese año, de las resoluciones que fueron discutidas en el 2006, solamente un 95% de esas fueron confirmadas y solamente el 5% fueron revocadas. De esas revocaciones, la mayoría fueron revocaciones de forma, no de fondo, y solo el 0.22% tuvo una revocación que importara el fondo del asunto. Hay que recordar que la alternancia del poder público en México no se dio en las sedes nacionales, se dio a la inversa, primero en los municipios, luego en los distritos y luego finalmente en la primera magistratura. ¿Y por qué es importante recordarlo? Porque lo que estamos haciendo en los estados es valioso y queremos seguir colaborando con el Senado de la República en esas aportaciones y construcciones democráticas. Pensar lo contrario sería pensar que la aportación de Crescencio Rejón en Yucatán en el Amparo no fue una idea nacional, sino fue una idea local. El Consejo de la Judicatura local se dio en una instancia local y no se dio en una instancia nacional. En ese sentido, la propuesta de que por un aspecto economicista es más caro mantener a los tribunales electorales que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, habría que advertir lo siguiente. En el año 2009, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió alrededor de 2,000 millones de pesos, mientras que la suma de todos los tribunales y salas electorales en la República Mexicana que nos encontramos presentes dio apenas 750 millones de pesos, con los vaivenes que platicamos de tribunales y salas electorales. Si ustedes crearan un tribunal de justicia electoral solo con las actividades electorales que se tuvo apenas el año pasado, el Tribunal Electoral de Justicia tendría que tener un aumento de un 298% en actividad, mientras que nosotros lo que pudiéramos darle a la justicia, nuestros 750 millones de pesos, apenas sería presupuestalmente de un 35%. Estamos convencidos que los argumentos planteados en las iniciativas son respetables, pero asistimos a un diálogo, a una argumentación. De manera muy respetuosa, discrepamos sobre las bases que se plantean en esas iniciativas. Y lo hacemos no como el magistrado del INE lo refería, porque no se trata de nuestro trabajo. Lo hacemos en la forma en que Miguel Ramos Arizpe defendió el federalismo en la construcción del Estado mexicano. Lo hacemos porque estamos convencidos que los hombres deben de quebrarse por los principios, pero no los principios deben ser quebrados por los hombres. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado Bertino Avilés Salvavera. En uso de la tribuna, el señor magistrado Aviv del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias, senador Burgos, señoras y señores senadores. Agradeciendo de antemano la oportunidad de charlar con ustedes y saludando con todo respeto a mis compañeros magistrados de las diferentes entidades federativas, después de haber escuchado una serie de argumentos que sin duda alguna nos llevan a reflexionar, no solo a los magistrados electorales, sino a todo el país, la importancia de este tema. Yo quisiera puntualizar algunas cosas que no se han mencionado
en esta plática y que tienen que ver directamente con lo que sucede a diario en nuestras oficinas. No hemos hablado en este momento de lo que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que creo yo, en ninguna de las iniciativas que ya existen se está comentando ampliamente, pero esta es una herramienta jurídica de la cual podemos echar mano todos los ciudadanos y que va desde la participación de los militantes de un partido político para renovar a sus dirigencias, el participar en esos procesos de selección, como el acudir, como lo mencionaba el magistrado Ertino, algún regidor que ha sido suspendido ilegalmente por los integrantes del cabildo en sus funciones, o porque no se le ha pagado, o porque se le ha retirado la comisión, casos prácticos que ya hemos resuelto y que han sentado precedentes nacionales. Estas renovaciones de dirigencias internas han causado grandes conflictos y debates al interior de las entidades federativas, y somos precisamente nosotros los que hemos resuelto, afortunadamente, de la mejor manera, este tipo de situaciones internas. También no se ha mencionado en ninguna ocasión lo que es la elección de las autoridades auxiliares. En algunos estados se les llaman delegados municipales, en algunos otros jueces de barrio, jefes de manzana, de colonia, en fin, son diferentes denominaciones. Ya la Sala Superior ha resuelto que, como el procedimiento es similar al electoral, tenemos que conocer nosotros de este tipo de procedimientos. En la mayoría estos cargos son honoríficos, no reciben algún salario, pero la lucha que se da en la vida cotidiana por estos cargos, por esta representatividad, es de las más altas, de las más férreas, y también nosotros conocemos de este tipo de impugnaciones de las elecciones, que insisto, aunque no son y están reguladas en las leyes electorales, nosotros también desarrollamos esta función. Se habla dentro de las iniciativas que una de las pretensiones es establecer que el rebase de tope de gastos de campaña sea motivo de nulidad. Bueno, quiero comentarles que varias de las entidades federativas ya contamos con esta causal de nulidad. En el caso de Hidalgo, bueno, hemos recibido impugnaciones y en la que se invoca la causa de nulidad por rebase de tope de gastos de campaña. Más que argumentos económicos, que ya vimos que no los hay, argumentos jurídicos, que tampoco los hay, yo quisiera resaltar cuáles son nuestras fortalezas, que aunque ya fueron mencionadas aquí, creo que ahí podemos hacer clic todas las instancias involucradas con la materia electoral. Si ya gozamos de un 95% de efectividad, pues ¿qué tenemos que hacer para ser mejores? Y si se alega que en algunas ocasiones los organismos locales son rehenes de los gobernadores o de poderes fácticos en las entidades federativas, bueno, una de las principales soluciones que se me viene a la mente es la autonomía presupuestal de manera total. En reuniones pasadas que tuvimos con algunos senadores, por ahí platicando con el senador Gamboa, pues nos dio una idea bastante interesante, que pudiera ser la de asignar presupuestos directamente etiquetados desde la Federación a los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales. De esta manera evitamos la posibilidad de ser rehenes a través del presupuesto
de decisiones políticas en las entidades federativas, lo cual sin duda alguna pues trastocaría el 116 constitucional. Habría que ver cuál sería el mecanismo adecuado. También hablamos acerca de la integración. La integración de los tribunales electorales es disímbola. Hay tribunales electorales que cuentan con 9 magistrados, otros con 5, otros con 4, otros con 3, otros es un solo magistrado, es sala unitaria. A lo mejor sería importante también hacer un análisis serio con números y ver cuál es la verdadera necesidad en cada entidad federativa para que se integre por el número de magistrados que verdaderamente se requieran de acuerdo a la carga de trabajo. Los mecanismos de los nombramientos también son disímbolos. En algunos estados, los magistrados somos propuestos por los partidos políticos. En otros, a propuesta de las fracciones parlamentarias. En otros, son propuestos por los gobernadores. En otros, por las barras y colegios de abogados o asociaciones de profesionistas. Pudiéramos encontrar uniformidad en lo que sería el procedimiento de selección para la designación de magistrados. También encontramos que los sueldos, las percepciones de los magistrados son completamente diferentes en todas las entidades federativas. Y estoy hablando de diferencias salariales hasta de un 300% entre unas entidades y otras, lo cual sin duda alguna pues tampoco es bien visto que pudieran ser considerados magistrados de primera, magistrados de segunda o magistrados de tercera, cuando la función que realizamos es exactamente igual de importante y de trascendente. Y otro aspecto es la duración. Algunos magistrados son electos por un año, otros magistrados son electos por 3, otros por 4, otros por 6, otros por 15. En algunas entidades federativas hay opción de reelección cuando se ha realizado un buen papel, en otras no. En fin, si bien es cierto, existe la facultad de cada entidad federativa de dictar sus propias leyes, también es cierto que pudiéramos encontrar cuál pudiera ser el mecanismo y las directrices mínimas que se deberían de seguir en cada entidad federativa. Sin duda alguna, el acotar estos trámites, el unificarlos, podría lograr que esas fortalezas que hoy nos llevan un 95%, pues pudiéramos llegar al 100%. Como insisto, ya lo tenemos varias entidades federativas. Se dice fácil, pero el recibir diario a la gente, el escucharlas, el dar audiencia de oídas, como lo comentaba el magistrado Ertino, el simplemente el escucharlos, a veces llegan con nosotros y ni siquiera traen planteamientos en materia electoral, pero el que exista una autoridad que los escuche y los oriente, ya es motivo de despresurizar cualquier tipo de conflicto social que pudiera surgir. La integración de cada casilla electoral se da por 4 funcionarios, que es el presidente, el secretario y 2 escrutadores. Dentro de cada casilla electoral también existe la posibilidad de que cada partido político tenga un representante. Si hoy contamos con 7 partidos nacionales, más los partidos locales que se llegan a dar en las entidades federativas, pudiéramos decir que necesitamos 8 representantes por casilla. Más 4 funcionarios, son 12 ciudadanos. El hacer una gran jornada electoral en la que se instalen miles y miles de casillas en el país al mismo tiempo, que se compongan por 12, mínimamente 12 ciudadanos en cada casilla, lo que implicaría capacitar a los ciudadanos para realizar esta función, porque recordemos que ellos son los que llevan a cabo la recepción de la votación, ciudadanos que no son especialistas en la materia, que cometen errores, que a veces esos errores traen consigo la nulidad de una casilla
y la nulidad de una casilla puede cambiar el resultado final en una elección, como ya hemos tenido varios casos, es sin duda alguna una labor titánica. El tener haciendo campaña política a los regidores que ahora ya hacen campaña, ahora ya salen a las calles, y sus suplentes también, y los síndicos, y en los municipios vemos que hay enfrentamientos hasta entre la propia familia, entre hermanos, haciendo campaña al mismo tiempo regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores y presidente de la República, yo creo que vamos a ocasionar un hartazgo en la ciudadanía. En fin, existen muchos temas que pudieran ser motivo de debate, pero insisto, confiamos en la madurez con la que las fuerzas políticas y con la que los senadores, en su momento los diputados y las legislaturas de los estados puedan atender este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor magistrado David. Destaco también y subrayo la presencia de la senadora María del Pilar Ortega, del estado de Guanajuato, y del señor senador don Héctor Larios. Bienvenidos del estado de Sonora. Cerramos este ciclo de participaciones con la magistrada Claudia Barbosa, del estado de Puebla. Muchas gracias, señor senador. Muy buenos días a todos, señoras y señores senadores, señoras y señores magistrados. Les agradezco profundamente la oportunidad de dirigirme a ustedes para externar, independientemente de los puntos tan interesantes y tan trascendentes que mis compañeros han planteado a la mesa, un aspecto que creo muy importante a destacar. Y este es que uno de los principales argumentos en que se ha basado la reforma es la injerencia de los poderes fácticos en las entidades federativas hacia nuestros encargos. Y en este sentido quiero destacar, señores y señoras senadoras, que los congresos de los estados, derivado justamente de la evolución política que ha sufrido nuestro país a lo largo de 25 años de justicia electoral, ha logrado una democratización que permite que las diversas fuerzas políticas del país se encuentren representadas en todos y cada una de las entidades federativas en sus congresos locales. Por lo tanto, la designación de aquellos magistrados que provenimos de una designación del Poder Legislativo se encuentra en manos de todas y cada uno de los poderes que de facto gobiernan nuestras entidades. Quiero destacarlo porque es el caso de lo que constituiría un retroceso, para mi juicio, en el sistema político que se ha venido desarrollando en los últimos años. En mi entidad federativa, Puebla, desde 1995 se constituyeron los organismos ciudadanos, tanto la Comisión Estatal Electoral como el Tribunal Electoral del Estado, con ciudadanos que representan diferentes ámbitos de la sociedad y destacados juristas que integraron el tribunal. En aquel momento el tribunal no era permanente, sin embargo, derivado de asuntos tan trascendentes como lo fueron el caso de Veracruz y Puebla, en asuntos en donde la justicia electoral quedó rebasada por no existir una segunda instancia, se creó un mecanismo de defensa muy importante para partidos políticos como fue el juicio de revisión constitucional. Entonces creo que esos antecedentes no pueden quedar a un lado, debemos de retomarlos y fortalecerlos. Pero yo quiero ir un poquito más hacia ese aspecto de la injerencia. Nosotros como tribunales electorales, a nivel de nuestra asociación y en conjunto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hemos hecho un esfuerzo muy grande el último año a raíz de la firma en noviembre de 2012 de un pacto para la elaboración de un Código de Ética Judicial Electoral. Y justamente en esa elaboración de Código de Ética Judicial Electoral, en el que hemos participado abiertamente magistrados del ámbito federal y del ámbito local, queda plasmada, creo yo, el espíritu y lo que podría también constituir una herramienta para eliminar esa sospecha sobre las injerencias de los poderes fácticos, señores. Porque en ese código ha quedado establecido de manera muy especial el principio de la neutralidad. Hemos estudiado y hemos avanzado mucho de la mano con las autoridades federales para la elaboración de esta normatividad, que en forma alguna constituyen
reglas fijas y coercitivas hacia nuestro, hacia los integrantes de los tribunales, pero sí son principios inspiradores que el propio ministro en retiro, don Mariano Azuela, ha avalado con sus intervenciones y con su apoyo para la elaboración de este documento, que en el mes de mayo de este año fue suscrito por todos y cada uno de los presidentes de los tribunales y salas electorales en el país. Creo que eso no debe de echarse en saco roto. Sabemos la trascendencia de nuestra encomienda y nos hemos comprometido todos y cada uno de nosotros a contribuir a la vida democrática de nuestras entidades federativas, siempre en aras de lograr una mejor impartición de justicia. La impartición de justicia, señores, no está solamente cuestionada en materia electoral. En muchas materias se encuentra cuestionada la impartición de justicia. Y creo que debemos todos de hacer un esfuerzo redoblado por dignificar nuestros puestos, por dignificar nuestras funciones. Porque como se ha dicho aquí, nosotros somos pasajeros, pero las instituciones quedan. Y lo único que queremos hacer un llamado muy especial a ustedes para que en aras de fortalecer las instituciones nos permitan colaborar con ideas como las que se han venido plasmando y manifestando en esta mesa en aras de lograr una mejor justicia electoral en el país. 25 años de justicia que se cumplieron y que se celebraron en diciembre pasado en un evento magno en donde participaron no solo magistrados y jueces, magistrados federales, también los magistrados locales, porque se ha constituido de manera conjunta. Unos nos hemos enriquecido a otros. Y como bien dicen, el aspecto financiero y el aspecto legal puede quedar ampliamente superado, pero debemos fortalecer a las instituciones para darle credibilidad a la ciudadanía y sobre todo para llevar la justicia electoral lo más cercana de la ciudadanía, porque eso les podemos decir todos y cada uno de los que nos encontramos aquí. Los ciudadanos llegan a nuestros tribunales con el temor de que no van a ser escuchados ni recibidos por nosotros y se han encontrado con que no es así. Nuestras puertas están ampliamente abiertas para escuchar a todos y cada uno de los ciudadanos. Y mientras más lejos tengan esas instancias, mientras más distantes sientan a sus jueces, menos confianza van a tener en las instituciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Barbosa. Quiero destacar también la presencia del señor senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Muchas gracias. Ahora, en la mecánica que hemos establecido para esta reunión, tendrían el uso de la palabra para externar alguna opinión nuestras compañeras senadoras o senadores, y concluiríamos con la participación de los presidentes de las comisiones dictaminadoras. Así que si alguna o alguno de nuestros compañeros senadores presentes desease hacer uso de la palabra, señor senador Manuel Bartlett, en uso de la palabra. Bueno, desde luego, mi felicitación a los presidentes de estas comisiones por haber convocado a esta reunión. Es la segunda con una gran riqueza de planteamientos. La primera fue de los organismos electorales, ahora es de los tribunales. Creo que se han expresado puntos muy importantes y voy a destacar primero la razón. Si aquí se han planteado temas constitucionales, objetivos de procedimiento, y tenemos que reconocer todos que en efecto hay un problema electoral en el país. Si podemos hacer toda una serie de análisis como lo han hecho aquí con gran brillantez, pero hay un problema electoral en el país. Desde luego que en general, bueno, yo no tengo la menor duda de que el tema federalista es primordial. Y podríamos hacer una crítica al Senado de la República, que ha tomado decisiones centralistas, siendo que nuestra función es representar a los estados y proteger el federalismo. Bueno, y este tema es, creo yo, una decisión en este planteamiento que se hace contraria al federalismo, independientemente de las cuestiones prácticas de financiamientos, etcétera, de capacidad.
es contraria al federalismo. Yo felicito a los que han intervenido, realmente brillantes. Ha sido un extraordinario planteamiento que nos ilustra, porque tenemos que conocer lo que cada quien hace en sus estados, y todos esos planteamientos que hacen nos ilustra de manera muy importante. Pero reconozcamos que hay un problema, y aquí lo han reconocido algunos de ustedes diciendo, bueno, por ejemplo, al final vamos a reconocer cuáles son nuestras fortalezas y en realidad lo que presentó, cuáles son nuestras debilidades, y me refiero al sistema electoral en su conjunto, la creación de los nuevos organismos, los avances que se dieron en materia electoral muy importantes en los últimos años, han sufrido una involución, y eso hay que reconocerlo. Por eso me parece muy importante lo que aquí han planteado de cómo puede mejorarse el sistema desde el punto de vista de ustedes. Pero el dominio del dinero sigue siendo un problema real. El control de los medios de comunicación, pues, nadie lo puede negar. En la Federación hay una dictadura mediática y se refleja absolutamente en los estados. Y eso lo sabemos todos, el dominio de los medios de comunicación. El dinero no se ha limitado. Hay problemas, siendo este tema un tema viejo en la discusión electoral, de cómo controlar el dinero que prostituye todo en los sistemas electorales. De manera que yo los felicito, brillantes han sido sus intervenciones, útiles, pero cuando aquí plantean, vamos a revisar esto, ¿por qué no vemos tal cosa? Será muy importante que nos ayuden. Ese es lo más importante de la participación en los procesos legislativos. El que ustedes ayuden, por ejemplo, se habla de los partidos políticos. Bueno, los partidos políticos son, la verdad, un desastre. Cuando se dice que los partidos políticos, ya no sabemos ni qué representan, a qué corriente representan los partidos políticos y qué representa a un conjunto de representantes de partidos políticos en los congresos de los estados, como podríamos decir en los congresos federales. Entonces yo creo que es una oportunidad estas iniciativas muy importante para revisar todo, revisar el dinero en la política, que sigue siendo pertinaz y destructor, revisar los medios de comunicación, que siguen dominando la política nacional, revisar los partidos políticos incluso, para que realicen su función realmente y no confundan y no se pongan de acuerdo en cuestiones que a final de cuentas ya no sabemos quién es quién. De manera que yo los felicito, ha sido un muy buen ejercicio, los que han hablado lo han hecho muy bien, aprendemos mucho, pero ayúdenos más, para que juntos con su experiencia, la experiencia de las autoridades electorales, la experiencia de los senadores, que todos tenemos experiencias electorales importantes, para realmente evitar que siga involucionando el sistema democrático, que iba tan bien, pero que va muy mal. El sistema federal tampoco funciona, Si dijéramos que es mejor irnos al nacional que al local, o al local acusado, no hay para dónde hacerse, Están, aquí se mencionó nada más el 2006, pero la última tampoco fue un echado de virtudes. Así es que no podemos decir que el sistema federal esté bien, al contrario. Es, en general, la democracia electoral en México que necesita una revisión a fondo. Muchas gracias por su participación, los felicito. Muchas gracias, señor senador Manuel Bartlett. Tiene ahora el uso de la palabra la señora senadora Graciela Ortiz, del estado de Chihuahua. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo quiero compartir la felicitación del senador Bartlett a los presidentes de las comisiones de puntos constitucionales, el senador Burgos, a la presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Cristina Díaz, y por supuesto al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador Alejandro Encinas, por la realización de este foro tan importante, en el que estamos escuchando la voz y la visión de quienes desde los estados han contribuido enormemente a la condición de normalidad democrática que va el país
haciendo en elección tras elección. Me quedo con la sensación, a partir de escucharles, de que no solamente tenemos grandes fortalezas en los estados, sino que además esas fortalezas que tenemos a partir de la función de ustedes y por supuesto a partir del principio federalista, es algo que debemos de preservar y conservar. Buscar ciertamente, como dice el senador Bartlett y como estoy convencida, resolver y atender los problemas que van surgiendo en las elecciones sin que esto nos lleve a desmantelar lo que ha sido todo un andamiaje que en materia electoral le ha sido útil al país y ha ido construyendo una evolución democrática en la que México, por fortuna, está inmerso. Yo haría dos o tres reflexiones, anteponiendo mi absoluta convicción de que en México estamos en un punto delicado. En el país estamos en el punto delicado, queriendo resolver los problemas a partir de la centralización y no a partir del diagnóstico del problema y de cómo resolverlo mejor en sus aspectos específicos, en lugar de buscar a través de reformas querer centralizar. Me parece que este es un grave error en el que podemos incurrir y que pone en peligro al país mismo. Yo le hago a los compañeros de otros partidos políticos y por supuesto hacia el interior de mi partido hago una reflexión que me parece que es de suma importancia. En estas condiciones de andamiaje electoral, tanto en la parte de organización de las elecciones como en la parte jurisdiccional de las mismas, México ha tenido un comportamiento que lo ha determinado la decisión del electorado. Es decir, con institutos electorales en los estados, y voy a hablar por ejemplo de mi partido, adversos a mi partido, con gobernadores distintos a mi partido, con institutos electorales que se supone están controlados por esos gobernadores, el PRI ha ganado elecciones. En estados donde el PRI ha tenido gobernadores fuertes, donde se supone que tienen, a partir de las premisas que esta reforma establece, donde se supone que tienen el control del órgano electoral, que a mí me parece una falta de respeto señalarlo, pero bueno, partiendo de esa premisa, el PRI ha perdido elecciones importantes. El PRI ha ganado elecciones en el país y ha perdido elecciones en el país. No olvidemos que estamos regresando después de 12 años de estar el gobierno federal en manos de un partido distinto al nuestro. Es decir, el comportamiento electoral de este país lo determinan, lo definen, lo señalan y lo marcan los votos que emiten los ciudadanos. Y no somos capaces de reconocer que es el ciudadano el que tiene la última y la primera palabra, que es el ciudadano el que define a quién quiere, quién le convence, qué opción es o no la que va a elegir en este momento, entonces no vamos a poder seguir avanzando. Vamos a seguir en la condición de que cada vez que nos va bien, los institutos o las instituciones responden y cuando nos va mal, es que las instituciones no funcionan. Ciertamente soy una gente convencida de que las instituciones deben estar en permanente fortalecimiento y esa debería ser la función del Senado de la República en este momento democrático del país. Y en eso debiéramos estar inmersos los que tenemos el privilegio de estar en ambas cámaras del Congreso de la Unión, en cómo fortalecemos a partir de escuchar su visión y de las visiones distintas que hay en esta materia y en otras y en algunas otras, cómo fortalecemos la vida del país, la vida institucional del país y cómo atendemos los distintos problemas que ésta presenta en estos momentos. Pero no es, a mi juicio, no es ni desmantelando, ni descalificando y mucho menos dejando de lado el esfuerzo que durante muchos años los mexicanos hemos establecido para poder tener mejores condiciones de trabajo electoral. Soy una absoluta convencida de que el ciudadano es el que manda y si no somos, insisto, capaces de reconocer esto, tampoco seremos capaces de ir creando las instituciones y fortaleciendo las instituciones que tanto nos han costado, que tanto le han costado al país y que tanto se requiere
para las futuras generaciones. Yo ahí dejaría mi reflexión, no sin antes felicitar con muchísima efusividad a la compañera, a la señora magistrada y a los señores magistrados que aquí nos han dado una visión muy clara de lo que es el trabajo cotidiano, pero también los principios que sostienen ese trabajo cotidiano de los tribunales electorales en el país, que insisto, han actuado a mi juicio con apego a lo que las normas les establecen, pero fundamentalmente a lo que los ciudadanos esperan de ellos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Graciela Ortiz. En uso de la palabra, el señor senador Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Reforma del Estado, también comisión dictaminadora. Muchas gracias, senador Burgos. Primero, decirles que al recibirlos en el Senado de la República no es un favor ni una concesión, es nuestro deber recibir a las magistradas y a los magistrados de los tribunales electorales del país. Está escuchado con atención los puntos de vista desde el presidente magistrado Salcido, presidente de estos tribunales agremiados, agrupados, las intervenciones de toda la compañera magistrada y de los magistrados que han hecho uso de la voz, con señalamientos puntuales, exactos, decirles que pues sus puntos de vista serán analizados puntualmente, serán discutidos y que pues ojalá todo esto salga en favor de la democracia en nuestro país, y reiterarles que esta es su casa y que su presencia, sus puntos de vista enriquecen la vida legislativa del Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Miguel Ángel Chico. Señor senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Burgos. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos al Senado de la República. Ofrecer una disculpa porque me incorporé tarde a la reunión, pues estábamos justamente en otra reunión analizando los temas del Instituto Nacional de Elecciones, que indudablemente son temas plenamente implicados. Y qué bueno que han venido a plantear con tanta claridad pues el problema que implica estas iniciativas que pretenden no hacer una reforma política electoral. Esta es una reforma que está planteando un cambio de régimen político y un cambio al federalismo en nuestro país. Por eso creo que no debemos de equivocarnos en la discusión. No es un asunto estrictamente administrativo o económico, aunque bien lo dijo el magistrado de Chihuahua, es mucho más barato el trabajo de los tribunales estatales electorales que el del federal, una tercera parte, sino es un asunto eminentemente político, porque como dijo el magistrado de Morelos, lo que está a discusión es una renovación o un replanteamiento del pacto federal. Y creo que de inicio el diagnóstico ha sido equivocado, porque se ha partido fundamentalmente de dos planteamientos: que los órganos electorales de los estados han perdido autonomía por la injerencia de los gobernadores, y yo digo también en complicidad con los partidos políticos en los estados, y en segundo lugar, porque es muy cara la forma de operación de estos órganos electorales. Y a partir de ello se quiere avanzar a un esquema plenamente centralizado que va a implicar, desde mi punto de vista, grabar, dañar, minar las facultades plenas y soberanas de los estados y del municipio libre. Decía en la reunión anterior con los órganos electorales de los estados, pues de que ya queremos ver qué Congreso de los estados va a renunciar a su atribución para legislar en materia de su régimen interior, de cómo se integran sus ayuntamientos, cuáles son los mecanismos de registro de nuevos partidos, cómo se integra el Congreso local, y también ver que renuncien a que los litigios jurídicos electorales no se resuelvan en el Estado, sino en el ámbito federal.
Yo por eso creo que las aportaciones que ustedes han hecho el día de hoy van a ser de gran utilidad. Y creo que necesitamos analizar con mayor detenimiento esta situación, porque son implicaciones de largo, de mucho alcance, que no se puede resolver de manera improvisada. Y no va a ser una reforma constitucional a secas, sino entender qué modelo se está planteando en un escenario donde se van a limitar y a restringir muchas de las atribuciones que hoy, o se pretende limitar y restringir las atribuciones que completen plenamente y soberanamente a los estados de la Federación. Bienvenidos, y solamente como lo han sido mis compañeros, coincido plenamente con lo planteado con la señora Graciela. Esperemos que caminemos juntos en esa dirección en la discusión del dictamen, y retomo esta discusión, puede haber cambios importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Alejandro Encinas. Y para concluir las participaciones senatoriales, tiene el uso de la voz la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Muchas gracias, senador presidente. Muy buenos días a los señores magistrados y magistradas, a mis compañeros senadores. Para nosotros, la presencia y la participación en esta reunión de trabajo de los miembros de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana es muy representativa. Tiene un amplio reconocimiento el que ustedes estén aquí esta mañana con nosotros y haber escuchado las expresiones a través de magistrados y magistradas que presentaron hoy esta mañana, nos hablan de su experiencia en la impartición de justicia electoral. Sin duda, nosotros estamos en la Comisión de Gobernación sumados en la dictaminación al frente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el trabajo de dictaminación. Tenemos en resguardo 36 iniciativas, dos de ellas por las cuales ustedes están aquí son presentadas por fracciones parlamentarias que presentan un punto de vista sobre el enriquecimiento o la ampliación de la vida electoral, la vida democrática de la sociedad. Hoy en este análisis compartimos con ustedes, como lo ha expresado nuestra amiga la senadora Graciela Ortiz, el trabajo efectivo que han venido realizando en los tribunales que ustedes integran y representan. Sin duda, el trabajo habla por sí mismo. Más del 90% de resoluciones confirmadas por ustedes habla pues de la efectividad de una justicia pronta y expedita a la que tenemos derechos todos los mexicanos. Comentaba hace un momento con mis amigas senadoras abogadas que suena muy difícil el tener que legislar sobre la materia, porque en los ejemplos de la vida diaria vemos que el tribunal más cercano es precisamente el que ustedes representan. Y sin duda, una recomposición o una reorganización en materia jurisdiccional implica un análisis profundo de la materia, de tal suerte que, como ustedes lo dijeron, la gente o los propios partidos se acercan al tribunal o a la ventanilla más cercana para solicitar justicia. Si nosotros hiciéramos de nuevo esta reorganización, tendríamos que tener el cuidado que ustedes han mencionado, porque dentro del derecho a la justicia está precisamente el reconsiderar la resolución como un recurso y poder asistir a un tribunal de alzada. En el momento que se reorganice esto, en estas iniciativas que hoy están planteadas en el seno de estas cuatro comisiones, sin duda queda ahí un hueco, una instancia no posible de atender por parte, o de acudir más bien, de acudir del ciudadano, porque no existiría ese tribunal de alzada. La materia pareciera que suena de orden federal, y estarían las salas regionales como una primera instancia y posteriormente el Tribunal Federal.
vemos que quedaría esa parte limitada de participación que tiene que tenemos derecho todos los ciudadanos, por lo cual las aportaciones que hoy han hecho ustedes, sumada a quienes estuvieron la semana anterior, quienes presiden los órganos o los institutos electorales en las entidades federativas, también fue muy ilustrativa. Esto nos va a permitir, en el momento de llevar a cabo la dictaminación o la codictaminación, tener en cuenta el peso y el sobrepeso que representan ustedes frente a la ciudadanía en búsqueda de la justicia. Y al final, la justicia es la aspiración o el anhelo más importante de un ciudadano frente al Estado de Derecho, el cual nosotros, desde nuestra calidad de legisladores, tenemos que salvaguardar y cuidar. Queremos, pues, agradecer de manera importante y apreciar todas las expresiones hoy escuchadas por parte de ustedes, y sin duda también nos enriquece mucho en estas reuniones atender, pues, las opiniones que vierten nuestros compañeros senadores. Gracias, en verdad, por estar esta mañana, por hacer este esfuerzo en su agenda de estar con nosotros, y apreciamos mucho su visita. Gracias. Muchas gracias, señora senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado. Subrayo y también queremos agradecer muy cumplidamente la presencia del senador don Patricio Martínez, senador por el estado de Chihuahua. Muchísimas gracias. Para concluir esta reunión, les informo que la grabación que se ha hecho formará parte de la programación del canal del Congreso, será transmitido oportunamente, se está levantando la versión estenográfica de cada una de las expresiones que aquí se han dado, estará naturalmente a su disposición. Y finalmente, pues, agradecer a nombre de las comisiones dictaminadoras y de nuestras compañeras senadoras y senadores aquí presentes la gentileza, su presencia, el esfuerzo por haber asistido, y fundamentalmente por las muy ricas aportaciones producto de vivencias, de estudios, de experiencias y de análisis concienzudos que son de mucho tiempo y que efectivamente con el tiempo evolucionan, pero que siguen siendo de un enorme contenido y de una enorme riqueza que sin duda ayudará en la formación de la discusión, del análisis y en su oportunidad del dictamen. Muchísimas gracias a cada una y a cada uno de los señores magistrados. Muchísimas gracias, magistrado David. Se levanta la sesión.